sector VIP en la pantalla de Canal 11. Si vos querés comunicarte, mandar tu mensaje, lo podés hacer a través de WhatsApp, a través del Face o a través de Twitter, @sectorvipsalta. Tenemos entradas para el cine y además entradas para ver Princesa del Hielo, que te digo, se va a agregar una función mañana sábado al mediodía. Estamos publicando el nombre de los ganadores. Quédate aquí, vamos arrancando este programa. Estuvo Mariano Peluco en Salta, estuvimos con él en el aeropuerto. Vamos a ver qué nos dijo y por qué vino a Salta. Mira, así arranca Sector VIP. Bienvenidos a una nueva edición de MasterChef, el concurso de gastronomía más importante del mundo. Nuestro prestigioso jurado evaluará a un grupo de chefs amateurs. Ah, es horrible lo que acabo de comer. Mi respuesta está en mi mano. Yo aprendí a hacer el risotto a patadas en el horno. Los desafíos serán mucho más exigentes. ¡Alejo! ¡Quiero que se mueva el equipo rojo! ¡Sí, chef! ¡Sí, chef! ¡Sí, chef! ¡No! ¡Quiero que mueva tu equipo ahora! Y deberán superar todos los retos para meterse en la gran final. Más vale que me guste. Está chamullando. Las cocinas están encendidas. Señoras y señores, vinimos hasta el aeropuerto de Salta porque se está yendo, vino una reunión, se está yendo de nuevo Mariano Peluffo, nuestro amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, ya casi salteño. Ya casi estoy salteño. Viniendo tan seguido que ya casi salteño. Muy bien, por suerte. Bueno, la verdad que me imagino que viniste por el tema de MasterChef, que están viendo el tema de los chicos. Sí, vinimos por MasterChef, una reunión del canal y también por una movida que estamos preparando con la gastronomía para septiembre acá en Salta, con una expo que se está terminando de cerrar, así que van a venir los chefs también, voy a venir yo, vamos a estar acá el fin de semana del Milagro y seguramente nos vamos a ver a todos ahí en el centro de convenciones. ¿Cómo viene MasterChef? Esta temporada fue muy buena, ¿no? Sí, la verdad que sí, está siendo muy buena, está funcionando muy bien y yo creo que MasterChef Kids va a funcionar muy bien. Sí. Hay muchos chicos fanáticos de la cocina y de la gastronomía y se van a enganchar los grandes también, porque hay grandes personajes cocinando, chicos entre 9 y 12 años, increíble claro. Lo que saben, lo que cocinan, lo que aman la gastronomía, así que la verdad que creo que va a andar muy bien también el de chicos. Ahora, más allá de lo que es un programa en sí, que uno lo ve como un programa, también genera puestos de trabajo y cosas así, porque se han abierto muchas escuelas de gastronomía en todo el país. Sí, la verdad que el tema de la gastronomía está muy fuerte en escuelas, en capacitación, en restaurantes, en ferias, y a la gente le gusta comer rico, le gusta comer bien, a algunos le gusta comer sano, hay veganos, hay vegetarianos, la verdad que se va diversificando y nosotros tenemos un paladar muy exigente los argentinos. Siempre te vas de vacación a algún lado y le preguntás a alguien que ya fue, ¿dónde como bien? ¿Viste? ¿Dónde me recomendás comer? Sí, sí. Yo venía a Salta y preguntaba dónde comer rico, ahora ya sé, ya tengo mis lugares. Pero creo que la gastronomía es muy importante y MasterChef logró captar eso y ponerlo en la tele, así que está bueno. Ahora, si tuvieras que, porque vos sos buen asador. Sí. Ahora, cuando vos estás por hacer el asado, qué sé yo, tenés que invitar a algún famoso y alguno que vos tenés que decir, no te voy a decir a quién vas a invitar, porque por ahí vas a quedar mal con otro. Bien. Pero, ¿a quién es preferible regalarle ropa antes que invitarlo a comer? De los famosos. De los famosos. Decir, no, este es un animal, ¿cómo comes? Mira, a Christoph es preferible regalarle un traje antes que invitarlo a comer. Y los voy a sorprender con este nombre. Catherine Fulop. ¡Epa! ¡Come! Es más fácil regalarle un viaje que invitarla a comer. Se te sienta, mi vida, y come la churita, y qué rico esto, pana, y el vino, y qué sé yo. Y ponete a 3 horas comiendo y vos decís, ¿dónde lo guarda? Después se para, se agarra su botellita de agua mineral y dice, hasta mañana, y se va. Tremendo lo que come. Es tremendo. O sea, sí, que ojo con Caterina, que quiere invitar una cena, ¿eh? Ahora, te quiero preguntar por Gran Hermano, sí. Porque estás como una onda Gran Hermano, así con el bolsito en la mano, como que ya te vas. Entra a la casa. ¿Estás viendo Gran Hermano, más allá que esté en otro canal? No, poquito. Lo vi al principio un poco porque chusmeé un poquito con Rial, que Jorge es un gran amigo y un gran profesional, y crucé unos mensajitos con él, pero no lo seguí. No tengo idea del nombre de los personajes, no me enganché yo, no lo miré porque está en otro canal. Vos estuviste dentro de Gran Hermano. ¿Está guionado? ¿Hay algo guionado en Gran Hermano? No. Sería aburridísimo. Es como guionar la vida. Claro. Pues todo dice, está guionado. No, lo que pasa es que no hay que confundir guión con inducción. Digamos, cuando vos propones un juego, propones una actividad, propones un desafío, si el del otro lado es piola, se está dando cuenta qué es lo que vos querés que pase. Si vos haces un juego donde los haces jugar a mantener un reloj de arena andando, sí, en parejas, y le das la lista de las parejas como tienen que ser,
los pibes ya tienen que entender que la gracia es que no se van a dormir y que la pareja está armada para hacerme quilombo. Ah, entonces, eso no es guionarlo, pero es inducirlo a que se genere una situación. Pero no, guionado no, sería aburridísimo. Aparte, ¿cuándo le pasa ese guión? ¿Tanto el tiempo ahí? No, es imposible. Y aparte hay mucha acción, me dicen. Demasiado. A Messi. Messi se perfila, le pega, punta, dispara, Messi. Ahora, la última. Sí. Hablemos de Messi, hablemos de la selección argentina, sé que sos futbolero. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a Messi? Porque lo están matando. ¿Cuál es tu opinión respecto a la selección? Mira, yo tengo 44 años, nací en el 71. La vi dos veces campeón del mundo, dos veces subcampeón, incluido el último Brasil. La vi ganar dos Copa América, la vi ganar tres medallas de oro en Juegos Olímpicos, una medalla de plata en una vida mía corta, 44 años. Y me parece que está bien. Quizás hay un último tiempo de sequía, pero también hay un recambio generacional muy fuerte. Después del retiro de Maradona y de toda esa camada que fue la que ganó un montón de cosas, hubo un recambio generacional, ahora hay otro, lo está liderando Messi, pero me parece que hay... No hay que cargar las tintas sobre alguien. Viste que están los anti-Messi, los mesistas. El que dice Messi es un pecho frío, que yo por lo menos no lo veo así, pero bueno. Me encanta la gente que dice, Messi, pecho frío, y después va al laburo y el jefe lo caga a pedo. Dice, sí, ¿cómo? Sí, claro, ¿viste? Es así. Sí, no. Me parece que lo que hay que entender es que son ciclos y que también hay un rival enfrente. Sí. Esto una vez lo dijo Federer, un día perdió una final de un torneo y le dijeron, ¿y por qué perdiste? Y él dijo, porque el otro jugó mejor. Porque ganó el otro. A veces el otro planteó el partido de una manera y le salió a ganar. Entonces, te voy a pensar eso, Chile hizo un muy buen planteo. Argentina venía a ganar 6-1. Sí. Y Chile hizo un muy buen planteo, llegó a los penales y ganó. También hay que tener ese mérito, ¿no? Ahora, dentro de la selección argentina, ¿qué vendría a ser Pelufo? ¿Mascherano, Messi, Otamendi, un Romero? No, un De Michelis. ¿Un De Michelis? Sí, porque ya como en el final, porque juega el Micho ya en cualquier momento se retira, tiene para jugar 20 años, pero viste que está como la edad de los futbolistas que empiezan a retirar. Ese que nadie lo tiene en cuenta, pero juega bien. Y nadie lo tiene en cuenta y siempre cumple, llega, pone el cuerpito, pone la pierna cuando hay que ponerla, ordena un poco, pero sin... Te faltaría una Anderson. Bueno, se puede conseguir, acá el salto como está. Ay, te digo, ¿eh? Gracias a todos los amigos de Sector VIP que siempre están presentes, nos vemos muy seguido, así que gracias por el apoyo y por estar siempre ahí acompañando a los salteños. Saludos. Nunca venimos con las manos vacías. No. Te vas con un Malbec, salteño, para que vaya. Me llevo un Pietro Marini increíble y me lo tomo hoy a la noche en honor a Sector VIP. Como siempre, nunca con las manos vacías. El cuidado de tu hijo es fundamental, sobre todo cuando son chiquitos y hay que cuidarlos bien y querés una atención responsable, una atención seria. Tenemos un prejardín artístico en Salta que es muy bueno. ¿Querés saber de qué se trata? Mirá. Prejardín artístico dulce de leche, sala maternal desde los 45 días, jardín de 2 años, sala de 3 y 4 años. Música, plástica, folclore, Avenida Libertador 3355. Estuvo con ellos, también estuvo hablando de la apuesta que no han pagado. ¿Querés saber de qué se trata esta nota? Mira, dale. Con nuestros queridos amigos los Tequis, ¿cómo están? Bienvenido, Juanjo. Pero muy bien, acá en Salta presentando nuestro carnaval,
que lo hacemos todos los años, que arrancó el año pasado en el de Estadio Delmi. Y bueno, y este año queríamos hacer algo un poco más grande para que mucha gente, la que no pudo ir el año pasado porque se quedaron sin entradas, tengan la oportunidad de vivirlo. Así que lo vamos a hacer en el Club Deportivo Vaqueros, en la ciudad de Vaqueros, para que la gente pueda vivir este carnaval que lo hacemos todos los años y que lo vivimos en Tilcara. Y de Jujuy traemos el carnaval también con Coroico, La Cantada, Los Diableros, algún grupo de Salta. Y por supuesto el show de los Tequis, todo lo que se vio en el verano con nuestro último disco Hijo de la Tierra, con un poco de rock and Tequis, y siempre haciendo hincapié en la historia musical de los Tequis, compartiendo, pero por sobre todo que es el tema de lo que se vive en la Peña Tilcara, ¿no? Es mucho más ameno que hacer un espectáculo en un teatro, que haya cantina, que se pueda tomar un vino, que se pueda comer una empanadita. Una fiesta entre amigos. Una fiesta entre amigos, y por ahí nosotros también aparecemos bailando en medio de la gente, así que se rompe todo. Puede pasar de todo. Todo, cualquier cosa. Bueno, ¿y qué pasó con Mauro? ¿No vino por algo? ¿Se está escondiendo? Sí, ¿qué está viviendo, pasando? Anda viviendo algunas cosas en Salta. Sí, me contaron que está preocupado con Salta. No quiere venir. Hicieron la economía y lo dejamos. Reseña. ¿Vos pagarías? Me dijiste hace rato. ¿Vos hubieses pagado? Yo hubiera pagado. ¿Vos hubieses pagado? Sí, no hizo quedar muy mal a los Tequis, Mauro. Sí. Que bueno, Mauro. Yo les digo, pagá. Y no, se sigue haciendo el distraído. Sí, se sigue haciendo el distraído. Y de Jorge Rojas, ¿alguno tiene el teléfono? También lo estamos buscando, ¿no? Porque también debe una apuesta. ¿También la debe? Deben la apuesta. No, allá, la producción me lo pide. La producción, necesitan que cumpla otra apuesta también. ¿Qué apostó Jorge? Apostó una moto. Jorge Rojas apostó una moto también. Aunque sea un casquito, tráete. Claro, una motito de juguete, aunque sea. Diego me dice, conseguime el teléfono de Jorge Rojas que quiero mi moto. Tiene que hacer un dúo, ¿no? Jorge y Mauro, el dúo. Los deudores. Los deudores de Hornocal. Ahora sí, les voy a pedir que me firmen, me autografíen un CD. Ustedes dos, aquí me lo pasan. La parte blanca. ¿Cuál es la blanca? Ay, mira, parte blanca me dicen. Para mí también, sí. Sí, es sal, no sé. La salina. A ver, ¿qué vamos a poner? Obviamente para el programa más lindo de Salta, Sector VIP. Qué bueno. Para Agus, con amor. Para Agus y todo Sector VIP. Y te pago el auto. Te pago el auto y la moto también de paso. Se va. Gracias, Sector. Gracias. Bueno, y acá vino Mauro a pagar su apuesta. Hola, Mauro. Hola. Paga la apuesta, hijo. Es que yo no apuesto nada, che. Te estamos esperando. Te estamos esperando en Sector VIP, Mauro, cuando quieras venir, que te esperamos con lo que sea, ¿eh? Una cacharra. Bueno, 7 de agosto, prepárame un amarillito y vemos. Te recomendamos un lugar donde vas a comer muy pero muy bien. Además tenés milanesa y matambre por metro, parrillada, empanadas, pizzas, comidas internacionales. Estamos hablando de Doña Soledad. Y además, si pasás por el lugar y decís que mirás Sector VIP, te van a hacer un 15% de descuento. ¿Querés saber de qué se trata? Mirá. Te invitamos en familia o con amigos a descubrir el auténtico sabor de la cocina. Parrilla Restaurant Doña Soledad, Ayacucho 22, frente a Plaza Alvarado. Sector VIP, vos que estás del otro lado, podés seguir participando. Acá tenemos el cine autografiado de los Tequis, muchas gracias a los chicos. Y también tenemos las entradas para el cine y todos los premios que estamos regalando, así que no te lo pierdas. WhatsApp, mensaje de texto, también el Facebook, el Twitter, arroba Sector VIP Salta. Nosotros vamos a la tanda, la gente que manda la foto con los famosos que vos te sacás en algún lado, la mandás, la subís al programa y la vas a ver aquí en el programa. Tanda, y ya seguimos con mucho más Sector VIP.